Muy buenas a todos, gente. Estamos en Minecraft 1.12.2, the fuck. Estamos en Kazairis Mod. Ay, Geldo, no sabes ni dónde estás ya. Vamos a ver, porque es posible que se acabe hoy, no lo sé. Porque yo soy muy manco y es posible que no consiga matar al malo maloso del mod. Y tampoco sabemos, la leche deja de recibir golpes. ¡Uy, señor! Es usted de los X-Men, ¿cómo puede volar? Vamos a ver, porque tenemos varias cosas. Lo primero, añadir un punto. Cerquita del boss carapulo. Así con cash. Entonces, se supone que es 666. Poner aquí 620 para estar cerca. No sé si esto va a salir bien o no, ¿eh? Esto puede salir muy mal. ¿Qué salió en el aire? ¿Qué me estás contando? ¿Por qué? ¡Dropper! Pues igual no, igual me he puesto 666 en la I. ¿Cuál es el...? Es que no me sale bien. El de en medio es la I, Geldo. Serás caraculo, tronco. Vale, espérate. El primero ha salido regular, ¿vale? Perdón, a ver. Aquí. Es aquí, Geldo, tío, no la líes tanto. 620. Vos, caraculo 2. A ver si así sale. No, 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 no pongas más. ¿Cómo era para...? Joder, si lo he puesto antes. ¿Cómo ha sido? No, así no. No, así no. Joder, si le daba hace un momento. Vale. Vos, caraculo 2. Aunque podría poner la última muerte también. Pero bueno, vos, caraculo 2. ¿Salgo en el aire también? Sí. Sí, pero no tanto. No me duele tantísimo. Vale. Debo suponer que es allá donde tengo que ir, a esa estructura. ¿Qué es lo que suena, tronco? ¡No, tengo miedo! Come. Estoy esperando para comer y que se me recupere un poco la vida. Vale, entonces puedo ponérmela aquí. Vos, caraculo, ahora sí. Vale. Entonces aquí ya debería estar bien, más o menos. Vale, entonces, ¿se supone que tengo que ir para allá? Sí, de hecho me estoy acercando. ¡La muerte! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Espérate, ¿qué estás? ¿Ahí arriba? Eso, tengo que subir hasta allá arriba. La muerte, es una caraculo y tiene miedo de Geldocito. Sí, sí, está arriba. Por eso suenan estas cosas raras. Suena una música muy extraña. Claro, pero yo tengo entonces un problema. Ah, no, no lo tengo. Iba a decir, no tengo que... ¡Uy, un pajarito! Esto no lo había visto ya aún. ¡Qué mono! Es un pájaro, ¿no? Y la cola que parece un zorro. Se escuchan unas músicas que no me gustan un pelo, ¿eh? Pero vale. Entonces, supuestamente tengo que subir aquí. Se supone. ¿Tengo bloques? Bueno, tengo unos cuantos, pero no sé si van a ser los suficientes. Pues sí, peleamos contra la muerte. ¡Ay, Dios mío! Tú no sabes quién es Geldo, ¿qué? Que Geldo que está muy loco. Que te vence, que Geldo que está loquísimo. Vale. Punchín, 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 punchín. Entonces tengo que subir hasta allá arriba. Ya podría estar en el suelo, Claro, pero como tiene miedo de Geldo, se esconde. No me extraña. Vale. Estos son bloques raros, vale. Estaba pensando, ¿esto qué es? Vale, 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 no pasa nada, no pasa nada, está todo controlado, Geldo. Solo que la música me está poniendo de los nervios. Esta puerta quita. Es sonido ambiente. ¡Ay, la leche! ¿Qué es eso? No quiero pelear contra una mantarraya. Que me dan miedo. Es una mantarraya muy rara. No tengo muchos más bloques, a todo esto. Hola, mantarraya, ¿qué tal? Yo qué sé, es que no tengo mucho más. ¿Dónde pongo el agua? Dios, eso no mola nada, A ver, ¿puedo poner el agua aquí? Sí, realmente. Y desde aquí hacer una subida. Puede ser. Tío, ¿podría dejar de hacer ese ruido infernal? Pues parece que... ¡Uy! ¡Qué mal rollo da!
A ver. Ponte esto. Esto no, la pala no me sirve nada con estos bloques, eh. Mirad. Por favor, que me está poniendo de los nervios la música, ya sabéis. Bájalo un poco. Lo sigo escuchando igual de alto. Estupendo. Uf, es que mira, es la pala, pero no me sirve. Es un poco patatero esto. Vale. Ok, más o menos. Porque esto para subir está un poco feo, ¿eh? También os lo digo. Joder, tío, vaya camino más raro estoy haciendo. No me gusta eso, ¿eh? ¿Será lo que está haciendo ruido, tío? Digo yo. La leche, que de lejos está esto. Bueno, no pasa nada. Los apañaré. Creo. ¡Oli! Ah, mira, aquí puedo poner un punto. ¡Claro, Gerda, qué tonto eres! ¡Puerta rara! ¡Ah, no! Estos bichos salen en el aire. Pues estos mobs no los había visto aún. Están muy guays. Vale, tenemos que enfrentarnos a la muerte. Hola, señora nube, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¡Oli! Esto va a salir mal. Tengo la espada de la luz, ¿eh? No tengo miedo. ¡Ay, mírala! Hola, muerte. ¿Por qué estás de espaldas? Me das más mal rollo aún. ¡Que estoy muy loco, eh, muerte! ¡Que estoy muy loco! ¡Ven aquí! ¡Sí! ¡Toma! ¡Has hablado! No le he hecho daño. Oye, si no puedo atacarte, esto es trampa. Esto no vale. Si no lo ataco, ¿cómo lo hago? Uy, me está petando mucho el Minecraft ahora. Le estoy pegando con la espada de la luz. No funciona. Vale, pues. Te pegaré con esta espada. ¡Sí! ¡Uy! ¡Ay, que le puedo hacer clic derecho! ¡Fight! ¡No! ¡Ay, la leche! Aquí hay mucha gente. ¡Se acara el culo! ¡No me saques esbirros! Pensaba que tenía que pegarle solo. Y no, es que puedo hablar con ella. Decirle, ¡hola, buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¡No! ¡Morid! 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 ¿Qué? ¿Ya? ¡Ay, que me da mucho miedo! ¡Que me está susurrando cosas de que me quiere matar! The death is coming. Ya, muerte, pero si te hago fight y me sacas zombies, pues... Pues yo qué sé, a mí me falta algo aquí, ¿sabes? Que a quien tengo que matarte es a ti, no a los zombies estos. Conchín. Y justo esa espada, pues no sé muy bien por qué. Ay, Dios, que no puedo. Espérate. Muere. ¡Que te mueras ya, pesado! Oye, muerte, ¿qué tal si peleas conmigo? ¡Ostras! Una flor maldita. Y aquí hay un hueco. Para caerme, sin más. ¡Otra vez! Si me hace... ¿Qué sentido tiene que me puedas pegar y yo a ti no? O sea, explícamelo. ¿Por qué no me cuadra? ¡Toma! Toma esa cara que tienes. Pues no sé qué hacer. Quiero decir, supuestamente debería poder matarlo, pero es que no me permite matarlo. Le doy fight y me saca bichos feos. Y yo, pues vale. Mira que yo estoy muy loco, ¿eh? Que yo te hago un boquete y te caes hasta el infinito. Te aviso. Otra vez, fight. Y me vas a sacar más zombies. Pues eres un pesado. Eres un pesado que solo saca zombies. ¿A que sí? ¿A que sí, muerte? ¿A que sí? Vale. Morid. ¿Y ahora qué? ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¿De dónde han salido estos? ¡Ay, tengo miedo! Vas a morir pronto, dice. ¡No! Esto no tiene mucho sentido, la verdad. No os voy a mentir. Vale, si salgo de ahí, como que se lía. Debo suponer que es eso. A todo esto, los estoy partiendo la cabeza y esto sigue igual de mal. No, ¿por qué me pones esto, tío? Es súper injusto. Que no, es que así no puedo pelear.
Oye, ¿os morís hoy o qué? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¡No, no, 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 no! ¡Apartaos! ¡Corre! Vale, corre. He comido, menos mal. ¡Morid! 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 ¡Pero queréis morir de una vez! ¡Por favor! ¿Por qué no se muere, enseño la muerte? O sea, me sueltan objetos raros. ¡No! ¡No, tío! ¡No! ¡No! ¡No me reinicies esto ahora! ¡No me lo hagas, tío! ¡Pero, tronco! Creo que cuando caes te reinicia, pero no sé. Tío, me parece súper injusto, maldito bloque. ¿Quieres comer? ¡Oli! Estoy aquí, aunque no lo parezca. ¡Toma! 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 ¡Sí, sufre! ¡Toma! Vale, ¿y ahora? Sí, sufre, sufre. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Claro, se me ha reiniciado. ¿Y cómo lo hago, tío? Voy full armadura y aún así me cuesta la vida, ¿eh? Esencia oscura y no me da nada. Estupendo. Mira, tronco, dame un segundo. Dame un segundo porque me está saltando. Me está saltando porque no puede ser que salga y se me reinicie todo. Ya está. Veamos. Vale. ¡Ah! Esto tiene gravedad. No tengo ni un solo bloque ya, Estupendo. A ver cómo lo hacemos esto. Hombre, puedo poner luz. Como me va a poner la oscuridad esa patatera. ¡Eres muy pesada, tía! ¡Déjame en paz! Señora muerte, estoy bien así. Más que nada porque se supone que me va a poner cosas feas, ¿no? Pues eso. Dice. Vale, pues lo intentamos una vez más. ¡Hala, venga! Ponme zombies otra vez, que eres muy pesado. Pero es que esta espada quita más que la de la que me ha dado el anciano. ¿Qué dices, anciano? Ya podrías haberme dado algo mejor, pero bueno. Vale, siguiente. Pues sí, es sin salir. Vale, eso tiene ya más sentido, sí. Vale. Vale. Vale, vale. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! ¡Más! ¡Pero tronco! ¡Que no, que hay demasiados! ¡El Doc es libre! ¡Morid, morid, 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 morid! ¡Uf! No mueren, ¿eh? ¡Morid, morid, morid, morid! Aparte, no le estoy haciendo daño a la muerte, como... ¡No! ¡Dejadme, dejadme, dejadme, dejadme! ¡El Doc es libre! ¡Sí! Espérate que van a salir más, porque no estoy consiguiendo matarlos. Es que son súper duros los zombies estos con gorro. Los zombies, ¿sabes? Los esqueletos con sombrero son fuertes. Vale. Muere, muere, morid, 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 morid. ¡Uy, que no son pesados! Estos esqueletos con sombrero, se ve que el sombrero les da superpoderes a los esqueletos. Eso no lo sabía yo. Vale, vamos, 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 vamos. ¡No! ¡Morir! ¡Una vez, pesados! ¡Que sois unos pesados! Por ahora no me ha sacado más, menos mal. Mejor tengo que acabar con todos estos. A ver quién me sacas ahora, pesado. Vale, ¿y ahora? ¿Eh? ¿Qué? ¿Para qué? No he salido, así que debería sacarme más. Si quieres te doy, que te doy así con la mano abierta. ¡Otra vez! ¡Que este tío no muere! ¡Que es súper injusto! Esto estará un poco buguete, ¡Eres un pesado! Pues no funciona. Esta vez no me he salido, así que debería sacarme todas las oleadas. Y no... Vale, pues vamos a hacer otra cosa. Es que no sé yo si va a funcionar, pero bueno. Tengo dos opciones aquí, ahora mismo. O pillo lava y le doy un susto. Que no sé si va a funcionar, como digo. Tengo un punto aquí arriba.
Entonces, siempre me equivoco. ¿Cuál es el botón, tío? La L no es, gente. Pesado. La U. Al portal que nos vamos. Abuelo volador, eres un timador, tío. Tu espada no funciona. Dios, si me moriré aquí. Vale, tengo lava aquí en casa, por eso he venido aquí. Vamos a dormir. Yo qué sé, es otra opción. He estado peleando con oleadas y a partir de la tercera como que ya se buguea. Lo de las otras ya ha sido normal. Realmente. Porque si me salgo, pues se reinicia, es lo que hay. Pero esto no lo entiendo ya muy bien. Ah, no, no está. A lo mejor el señor ha muerto ya. Puerta rara. Come algo porque no tengo nada para comer. ¿Cómo molan los bichos esos, tío? Tengo lava. A ver qué te parece, majo. Que me tienes un poco hasta las narices ya. Vale. A ver. No le quita vida. Cada vez me hacen menos gracia, majo. ¡Tú, que no cae! ¿Podría dejar esto de susurrarme al oído cosas? Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Porque esto no tiene mucho sentido, ¿eh? La espada de la luz no me funciona tampoco. Quiero decir, le he intentado pegar, incluso a los mobs, le he pegado con la espada de la luz y no va. ¡Tupendo! ¿Cómo molan esos bichos, tío? Bueno, ¿y qué hacemos? Porque este iba a ser el último capítulo porque iba a matar a este señor, pero si no puedo matarlo... Como que no me sirve de mucho. Digo, lo tiro abajo. Pero es que ni siquiera cae abajo el tío. Dice la muerte. Le doy otra vez a pelear, pero es que vamos a hacer lo mismo todo el rato. ¿Estos bloques qué son? A todo esto. Soul Stone Bricks with Bones. Estupendo. ¡Eh! Espada de la oscuridad me han dado. Esto se puede craftear. Ah, no. Esto me lo han dado los esqueletos, imagino. No te lo pierdas, que esto tampoco funciona. ¿Entonces? Peleo otra vez, pero es que esto ya está a las narices ya de pelear. Bueno, venga, pelea. Oh, pongo cosas raras. No quería hacerlo así exactamente, ahora que lo veo. Así. No quiero gastar esa. Prefiero gastarlo con los esqueletos patateros. Yo qué sé, yo pruebo otra vez, pero vamos, que estoy un poco hasta la nariz de este bicho. Y ahora no me sacan los esqueletos. ¿Por qué? ¿Por qué no me los saca? En fin. Pues por aquí se va a quedar la serie, ¿eh? Pues no tenemos más que hacer. Es decir, ya está. ¿Qué vamos a hacer si no se puede hacer nada? ¡Esto está súper bugged! Pues no sé qué hacer, si os soy sincero. Pero vamos, que no tengo ni idea. En creativo lo puedo matar. Pues esta serie ya se ha acabado, ¿eh? Este era el último capítulo, en principio. ¿Puedo matar de creativo? Tampoco. Tronco, está súper roto, ¿eh? ¡Ac, ac, 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 ac! ¡Fight! ¿Puedo ponerme una espada ahí súper OP? No, porque por alguna razón no me funciona esto. Entonces, ¿el objetivo cuál es? ¿Estar aquí hasta el infinito? A ver si funciona. ¡Eh! ¡Me han sacado bichos! ¡Sí! Pero es que esto ya lo he hecho, todo esto. ¡No! Se me ha caído, bueno. Supongo que va a morir. Vale, esta oleada también la hemos visto. Bueno, anda, pesado.
problema es que algunos se me están escapando, ¿eh? Se me están yendo lejos. Por lo que veo, lanzarlos por aquí funciona. No me salgáis de la puerta, porque es que si no... ¡Eh! ¿Y por qué ahora me sacas esto, tío? ¡Ostras! ¡Ah, que estos solo se matan con esta espada! Oye, ¿y por qué antes no me ha funcionado? Pregunto. ¿Por qué antes no ha funcionado? Me gustaría, me haría ilusión saberlo, la verdad. No me quiero acercar ahí porque peta. O sea, si me voy por ahí se cancela todo esto y no sé muy bien por qué. ¡Hala, que de bicho! ¡Hala, para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo, todo el mundo! Me da miedo acercarme a las paredes, tío. ¡Ac, ac, 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 ac! Hace. Y otra vez también. Pero muchacho, ¿y tú cuando peleas? ¿Es eso? No te puedes acercar a las paredes porque es como que se cancela. Entonces, si se cancela, no, ya no te saca oleada. Es como que no puedes salir. Es muy extraño. Y sí, la espada de la luz sirve para estos zombies fantasma. Si no, no pueden matarlos, claro. ¡Más iguales! Pero ya está bien. Oye, yo creo que esto está un poco buguete, ¿eh? Porque si no... Y a este señor no puedo pegarle aún así. Pues vale, pues aquí estamos. ¿Qué os parece? ¡Otra vez la misma! ¡Pero quieres parar! No tengo suficiente para todos. Un chip. Ahora pondré un bloque. Los fantasmas no mueren así, claro. Un chip. ¿Qué más queda de fantasmas? No queda ninguno, ¿no? ¡No paran de salir los mismos! ¡Esta es Buket! ¡Buket! ¡Uy, que lo estoy quitando! ¡Mira! ¡Ue, ue, 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 ue! ¿Y con otra espada no puedo? ¡Ah, no! Solo puedo con la de la luz. Estupendo. Bueno, pues al menos lo veremos. No está Buket. En realidad es que cuando salen estos, pues es... Esto es súper complicado. Vale. ¡Muérete! Ya está. Mira esto. Parece una manifestación. ¡Manifestación! ¡Por una solución! ¿Y ahora qué? Ya está. ¿Ha soltado algo la muerte? ¿Por qué lo he matado aquí? No sé, pero aquí hay experiencia para aburrir, claro. Death Wand. Y Adamantium. Ok, creo. Supongo, imagino. No sé, hombre, la batalla final no me ha gustado mucho porque es como dentro de una arena y... ¡Ah! Salen demasiados, pero bueno. Es solo una opinión. O sea, ¿qué lo he matado? ¿Un golpe todo? Pues voy a matarlo todo. Está muy roto este bastón, ¿no? Este palo chungo. Vale, entonces, ahora se supone que la muerte está muerta. Para la redundancia. Entonces, vamos a ver. No me gusta eso. Que hay veces que sin salir me lo ha reiniciado. Y eso, pues, no me ha molado nada, la verdad. Entonces, si me lo reinicia al salir, guay. Por eso me había puesto yo un muro aquí. Digo, bueno, así no me salgo sin querer y puedo continuar la pelea. Vale, esto está limpio. Bueno, hay un mob. ¿Dónde está el mob? Está aquí. ¿Qué ha salido por arriba? No. Veo un punto amarillo aquí. ¡Ey! Vale. Yo qué sé, vamos a probar a volver al portal. A ver si me dice algo el señor. ¿Qué señor? Si está muerto. Bueno, esperaremos a que salga o algo. Señor. Está por ahí usted. Hay un punto amarillo, pero no sé dónde está. ¡Ay, no! Otra vez muerto, pero tío. ¡Ay, qué rabia me está dando! Ha sido, como digo, un poco meh. La verdad, la batalla final no me ha gustado. No me ha gustado por lo que os digo, porque todo el rato se reiniciaba de una forma que no. Pero si ya... ¡Gracias, lo has hecho! ¡Ya está! ¡Punchín! ¡Punchín! ¿Ya?
Vale. En fin, un poco raro ha sido esto, ¿eh? Un poco extraño. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado esta miniserie, mini review un poco extraña, como ya sabéis que estamos haciendo últimamente. La verdad es que no ha estado mal, pero el combate final me ha decepcionado un pelín. La verdad. Esto está muy roto, ¿eh? Esto de matar de un golpe. Madre. Pero bueno, lo dicho, que espero que os haya gustado. Como digo, mi... sí y no. Ha estado un poco ahí. ¿Por qué veo bloques sólidos aquí? Se pregunta Geldorcito. Ah, Yellow Cloud. Como que aquí puedo pasar. O sea, puedo pasar, puedo quedarme. En cambio, si pongo más, ¿no? No entiendo muy bien por qué. Aquí puedo estar de pie, pero esto lo traspaso. Pero aquí ya me caigo, ¿no? Sí. Poco extraño. Pero bueno, lo dicho, que vamos a dejarlo por aquí. Ha estado curiosete. Sin más, este mod ha estado curioso. Y ya. No me ha convencido del todo algunas cosas, como digo, pero bueno. En general no ha estado mal. Pero en fin, tenéis el link en la descripción. Bueno, en la descripción, ¿no? En la descripción del primer capítulo. ¿Qué digo? Está en la descripción del primer capítulo, imaginaos. Pero bueno, espero que os haya gustado esta miniserie. Ya sé, los favoritos que me ha ido un montón. Empezaremos otra. No preocuparsus. Y aquí veo algo raro. ¿Qué hay? Hay una casa. Claro, sí. Ah, no, no es una casa. Aftos o Naos e Inagita o Zeus. Tú te has hecho en honor a Zeus. Yo que sé, no sé. Pero bueno, dicho que espero que os haya gustado. Yo soy el favorito que me haya un montón. Esto ha sido todo y hasta ahora. ¡Chao! ¡Hola! Soy Paquichu. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube para no perderte ningún vídeo. Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Geldorc suba algo. Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Geldorc. Espero que te haya gustado el vídeo. ¡Hasta otra! ¿Geldorc? ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!